Hola ingenieros, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos acá en este nuevo video. Me presento, soy Black, el ingeniero X. En este caso le traemos un nuevo proyecto, un proyecto que tuvimos una necesidad aquí de nosotros para grabar, que es un estabilizador de imagen para celular. Tenemos aquí algunos materiales con lo podemos hacer de una forma casera. Así que estos son los materiales, como lo pueden ver. Son tubos de PVC, son algunos tapones lisos. Aquí un codo de PVC. Estos son piezas de algunos tubos de PVC que teníamos por ahí, que nos sobraron. Esto va a ser la pieza de nuestro estabilizador. Unos tornillos con los que vamos a fijar eso. Ingenieros, y acá estoy iniciando nuestro plano, nuestro dibujo de lo que vamos a hacer. Que estoy iniciando estas piezas de PVC. Aquí va este tubo, que es el que donde va a llevar una pesa acá. Y estoy iniciando nuestra parte donde vamos a agarrar para hacer todos los movimientos que necesitemos. Así que vamos con el proceso. Y señores, ahora vamos a coger nuestro tubo de PVC. Esto viene siendo de una pulgada. Esta herramienta nos la prestaron. Esto es para cortar el tubo PVC y eso es para hacer unos cortes más precisos, más fácil y más rápido. ¿Cómo hacemos? Mire, súper sencillo con esta herramienta. Y como se pueden dar cuenta, un corte totalmente limpio. Ya le vamos a explicar las medidas de estos tubos. Listo, ingenieros. Este tubo nos quedó de una medida de 15 centímetros. Se pueden dar cuenta. Y el otro de 30. Ahora vamos a perforar aquí. Tiene que quedar justamente en el mismo centro. Listo. Vamos a hablar un poco de estas dos piezas de PVC, ya las cortamos. Hablamos un poco de estos dos tipos de materiales porque se ven diferentes. Resulta que es que este tubo de PVC es para ventilación y este es para aguas comunes o aguas negras. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vienen a ser un poco diferente en la consistencia. No tenía más de tubo de este, entonces para que hubiera quedado algo más consistente, pero sin embargo funciona. Si ustedes pueden conseguir de este tubo amarillo, mejor. Entonces, al igual no hay ningún problema, pueden comprar unas uniones en PVC, la dividen, no importa. O sea, lo importante es tener el material o lo que tengan ustedes a la mano. Y acá, este coge acá. Y ahora queremos hacer otros marcas. Ingenieros, y continuamos acá. Aquí ahora debemos hacer otro hueco, otro huequito en el cual va a ir el soporte de nuestro estabilizador acá. Aquí llevamos aproximadamente como unos 8 centímetros. No tiene que ser tampoco tan preciso, me lleva 8 centímetros exactamente. Vamos a colocar este tornillo. Tiene 3 pulgadas este tornillo. Tenemos que colocar acá, colocamos una cerca. Venga, vamos. Colocamos nuevamente otra cerca. Tenemos que colocar otro acá. Voy a tratar de sostener este movimiento, que es totalmente centrado. Buscamos estas dos puertas, que es la que no, ahorita que esto se nos va a hacer los dos. ¿No?
Ahora vamos con este. Uy, este. Son de dos pulgadas. Entonces nos ajustamos a la medida que nos quede totalmente centrada la página, que en este caso la que tenemos. Ya casi va quedando. Depende de la cuenta, ponemos. Listo. Ahora vamos a armar la parte. Aquí necesitamos un tubito más pequeño. Voy a colocar aquí. Vamos aquí a presión. Vamos a dejarlo así de largo o lo podemos cortar. Vamos a cortarlo. Este tubito aproximadamente puede quedar a 4 centímetros. Entonces, como utilizarlo, lo que sea, tirando la navajita, esta, la cuchilla. Vamos girando y vamos haciéndole como cuchita hacia abajo para que salga. Listo, ahora. Debemos aquí hacer un poquito de esto. Listo. Ahora vamos con este. Con este. La gente ya está cogiendo por momento, está avisada. Ahora. Aquí viene ya el tornillo, lo que viene siendo de nuestro soporte para el celular. Dejemos que entre, sí, ahí entra. Y aquí queda nuestro soporte. Ahora este viene para acá. Ahora vamos a colocarle una pesa. Viene siendo esta. Esta parte, como explicamos anteriormente. Pueden dar cuenta, ahora le falta la pesa para que quede totalmente funcional. Y continuamos aquí, ingenieros. Como se pueden dar cuenta, ya quedó nuestro estabilizador con sus ejes de movimiento. Entonces vamos a adaptarle esto. Esto es un imán. Lo que vamos a hacer es adaptarlo, hacemos un huequito, lo colocamos acá. ¿Cuál es la idea del imán? Que depende del peso que ustedes vayan a manejar, pues le colocan alguna cosa metálica que le haga peso. Y así mismo ya ustedes pueden colocar lo que necesiten ahí. Se pueden dar cuenta. Ahí está. Si necesita más peso, pues le adaptan algo más. ¿Me pueden dar cuenta? No afecta nada porque le dije movimiento. Es esto aproximadamente pesa por ahí que una libra. Entonces, como se pueden dar cuenta, ahí está. Listo, ya lo único que faltaría es hacer unos pequeños ajustes por ahí, tornillos, y a pintar.
Este ingeniero ya después de haber aplicado una capa de pintura con aerosol, le adaptamos este puño para bicicleta o para moto, estaba por ahí, entonces decidimos utilizarlo para que le diera otro aspecto más bonito. Le adecuamos aquí un imán y le adecuamos este rodamiento para que le diera peso, se pueden dar cuenta. Y vamos a colocar el celular. Listo. Funciona muy bien. Con esto vamos a grabar muchos proyectos de nosotros. Así que nuestro gimbal casero, ya aquí quedó nuestro gimbal casero o nuestro estabilizador de video. También les queremos hacer una recomendación adicional. La función de Google Fotos tiene una función también de estabilizar los videos, entonces ayuda un poco también para que refuercen esa parte. Así que pues bueno, estos son el tipo de cosas que se pueden hacer con un poco de creatividad, con un poco de materiales hasta reciclables. Así que espero que les hayan gustado, sigan conectados para nuevos proyectos. Todo esto es para que podamos inspirar a futuros ingenieros, así que sigan conectados.